Quiero que hagamos juntos un ejercicio que va a servirte para disminuir el dolor que tengas vinculado a algún recuerdo negativo. Vamos a jugar con las herramientas de nuestra mente. Para ello, es mejor si estás en un lugar donde no se te pueda interrumpir y puedas utilizar estos minutos para concentrarte completamente en la actividad. A veces cargamos con recuerdos que son dolorosos, que repetimos una y otra vez a través de los años. Repetimos una y otra vez las mismas imágenes de una traición, de una pérdida, de algo que nos causa culpa. Y así el cuerpo no sabe diferenciar si esto está ocurriendo en la vida real o si solo lo estás imaginando. Simplemente lo acepta. Comienzan a segregarse los químicos que están configurados con esa emoción que nace de lo que estás recordando. Y es así como una y otra vez, con el poder de un recuerdo negativo, envenenamos una y otra vez nuestro cuerpo. Pero así como el cerebro recuerda una cosa, asimismo puedes simplemente echarla al olvido, o al menos modificar el significado que tenía ese recuerdo. Veamos, ¿no te ha pasado que se te pierde alguna cosa? Y dices algo como, yo sé que lo puse ahí, yo sé que lo dejé ahí. Yo recuerdo que lo dejé ahí. Y hasta tienes una imagen de ti poniendo ese objeto en ese lugar. Pero sorpresa, descubres que el objeto nunca estuvo ahí, que lo pusiste en otro lugar, y que ese recuerdo que crees que tenías, tu mente lo había inventado, lo inventó por tu creencia. O sea, tú creíste haberlo dejado en un lugar, y tu mente creó una imagen falsa, algo que no pasó, pero tú creíste que era verdad. Ese es el poder de la mente y deberíamos usarlo a nuestro favor. De la misma manera en que con frecuencia sobredimensionamos los recuerdos que son dolorosos, de la misma forma, la mente puede desvanecerlos, puede impedir que sigan causando dolor. Veamos, tenemos distintas maneras de percibir el mundo. Algunos somos muy visuales, otros somos más auditivos y otros somos más de sentir. A esas personas se les llama kinestésicos. Dependiendo de cómo seamos, asimismo utilizaremos el lenguaje, la manera en que nos comunicamos. Por ejemplo, una persona que es visual, que su mente es más gráfica, te va a decir cosas como, yo lo veo bien, voy a mirar esto detenidamente. Ya veo lo que quieres decir. Vas a escucharles decir cosas como esas. Son personas que hablan rápido, que hablan alto. Tienen una postura más erguida, respiran con el tórax. Suelen ser personas que se interesan mucho por el aspecto de las cosas y son movidas a la acción. Mientras que alguien que es más auditivo puede decir cosas como, eso no me suena bien. Resueno con eso. Quiero llamar tu atención a esto. Me gustaría pronunciarme acerca de tal cosa. Te escucho con agrado. Estas son personas que hablan con ritmo lento, tienen un tono más claro, más expresivo. No usan mucho las manos para expresarse porque suelen juntarlas hacia adelante o hacia detrás en el momento que hablan. En cambio, alguien que es kinestésico te va a decir algo como, lo siento en el alma. Uy, tengo la piel de gallina. Seguimos en contacto. Con esto me quité un peso de encima. Porque perciben el mundo con sensaciones. Una persona kinestésica es muy sensorial. Hablan lento, tienen una voz cálida y suave. Les encanta utilizar el tacto cuando hablan y suelen respirar al mismo ritmo en el que hablan. Lento. Cabe destacar que todos podemos tener un poco de todas. Todos somos un poco gráficos, un poco auditivos, pero definitivamente siempre tendremos una predominante. ¿Para qué te sirve esto? Bueno, porque así comprendes cómo funciona tu mente y así puedes sacar más provecho de ella. Vamos a entendernos mejor, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que una persona vivió un acontecimiento difícil, vivió una infidelidad. Para una persona que sea más visual, recordará vívidamente los colores, verá el recuerdo como si fuera una imagen o una película. Mientras que una persona auditiva será más propensa a recordar lo que se dijo. Las palabras, cómo se dijeron, el tono y la velocidad en que se dijeron.
Por otro lado, una persona que sea kinestésica recordará lo que sintió, las emociones, lo que palpó, las sensaciones que experimentó. ¿Por qué esto importa tanto? Porque justo en la misma forma en que el cerebro almacenó los detalles, usando ese mismo mecanismo ahora se puede disminuir el impacto del recuerdo. La técnica consiste en lo siguiente. Toma un recuerdo agradable. Elige cualquiera, no importa si es una cosa que pasó hace años o es algo que pasó ayer. Solo elige uno. Ahora cierra los ojos. Entra en esa experiencia. Entra en ese recuerdo. Mira lo que miraste en ese entonces. Las imágenes, los colores, la luz, todo lo que allí había. Escucha las voces, los sonidos, las palabras. Vuelve las sensaciones, las emociones, la temperatura. Ahora aléjate de tu cuerpo. Pon distancia entre tú y la situación. Pon esa imagen, ese recuerdo en un lugar donde todavía puedas verte como el protagonista de la experiencia. Y ahora imagina que estás viendo una película de ti mismo, de ti misma. Observa eso un momento. Escucha un momento. Siente. ¿Eso que sientes era más intenso cuando estabas dentro de la imagen o ahora que la observas desde fuera? Es muy posible que te des cuenta que cuando observabas el recuerdo desde fuera, las emociones disminuyeron. Esto se llama asociación y disociación. Asociarte o desasociarte de un recuerdo puede cambiar completamente la forma en que te sientes con respecto a ese recuerdo. Bien, ahora vuelve a cerrar los ojos y regresa a la imagen. Hazla más y más brillante. Más brillante aún. Y mientras lo haces, nota tensión en cómo tú te sientes. Mientras esta imagen se hace cada vez más brillante. Acerca la imagen. Ahora que está más cerca de ti, hazla más grande. Más grande aún. Es posible que mientras más la acercas, más grande la hagas, más intenso sea lo que sientas. La imagen se hace más poderosa. El recuerdo cada vez se hace más agradable. Si tú eres una persona visual, seguramente estos pocos segundos sentiste algo intensamente. Ahora volvamos al recuerdo feliz. Aumenta el volumen de las voces, de los sonidos que escuchaste en esa ocasión. Dale más ritmo, más profundidad. Cámbiales el timbre. Haz que sean más fuertes y decididos. Si eres una persona auditiva, seguramente el recuerdo se hizo aún más agradable, más intenso, más poderoso. Si tú eres alguien kinestésico, vuelve el recuerdo. Siente lo que sentiste. Hazlo más cálido, más suave. Hazlo más acariciador que antes. ¿Sabes qué sucederá? El recuerdo será más intenso, más poderoso, más agradable. Sé que ya lo has captado por completo. Eso que acabas de hacer, para intensificar algo bello, puedes hacerlo para disminuir o hasta para olvidar completamente el sabor amargo que te deja un recuerdo negativo. ¿Cómo se hace esto? Muy bien. Ahora vas a tomar un recuerdo negativo. Trae a tu mente ese recuerdo. Vas a hacer la imagen más pequeña. Encoge la imagen. Hazla cada vez más pequeña. Desenfócala. Haz que se vea atenuada, que sea difícil de ver.
hazla cada vez más borrosa. Ahora aléjala de ti. Llévatela lejos. Tanto que casi ya no puedas distinguirla. Y ahora que está lejos de ti, toma la imagen y empújala. Empújala hacia un sol imaginario. Ahora presta atención sobre cómo te sientes cuando esto sucedió. ¿Qué estás sintiendo ahora mismo? Puedes hacer exactamente lo mismo si eres una persona auditiva. Ve al recuerdo negativo. Baja el volumen de las voces que escuchaste. Bájalo cada vez más. Ahora haz que estas voces sean letárgicas. Quítales el ritmo. Permite que esto siga disminuyéndose. Cada vez más. Hasta que ya no puedas escuchar nada. Si eres una persona kinestésica, toma ese recuerdo. Toma esa imagen. Haz que sea floja. Que sea insustancial. Que sea completamente ajena a ti. Este simple ejercicio puede hacer que la imagen pierda poder, que sea menos potente, que sea menos dolorosa, que pierda fuerza, que ya no te domine. Podemos vivir de dos maneras: o permitimos que nuestra mente juegue con nosotros, o nosotros podemos entender el juego de la mente y entrenarla para que haga lo que digamos. Así como has notado que tu cerebro es capaz de olvidar, de disminuir acontecimientos negativos o estresantes, de la misma forma es capaz de intensificar las cosas bellas de la vida, tomar pequeñas alegrías y hacerlas más grandes, logrará propósito, intencionalmente, sentirte más ligera, más ligero, feliz, tranquilo, tranquila, en paz. Tu mente es un maravilloso instrumento. Dedícate a entenderla, pues así podrás entenderte mejor y vivir mejor. Este ejercicio que te he pasado es de PNL o de neuroprogramación lingüística. Te lo digo por si quieres investigar más, por si te animas, si te inspiras a saber más. Ahora date la oportunidad de quitarle poder a ese recuerdo que te ha afectado durante tanto tiempo. En cambio, intensifica las cosas simples de la vida. La cara de tus hijos, de tu pareja, de tu madre o de tu padre. El verlos vivir. Intensifica el más reciente te amo que alguien te dijo. El ladrido de tu perro, el maullido de tu gato. Intensifica el roce de tu piel con el agua cuando te bañas. El roce de tu piel con la piel de las personas que amas. Haz que tu vida sea una, que puedas recordar vívidamente con alegría.